Jacuzzi en el Taburete para ver el show de Braudilia. Oye, 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 espérate un momentico, déjame dar un saludo. Ay, qué lindo, oye. Déjame dar un saludo a mi grupo Cebollino Son, que hoy vinieron más cheos que nunca, mira. Cebollino 1, Cebollino 2 y Cebollón. Se manda el chiquito. Y empezando, voy a saludar a la única televidente, señores, que mira este show sin pestañear ni un segundito. Un saludo ahí para Carmita Ojo de Sapo. Ponme la foto. Carmita, hija, tú tienes los ojos o muy botados o esa foto te la hicieron dando del cuerpo y estreñía. Y empezando con las noticias, señores, les cuento que ayer se realizó la primera boda gay entre animales. Dice que se casaron por primera vez dos caballos gay. Ponme la foto ahí. Oye, pero con esos vestiditos en vez de caballo parecen yegua. Ave María, dice que la boda de los caballos la organizó el Gay León, que ahí está la foto también. Y que los casó un perro gay que es medio primito de la perra Lassie. Ponme la fotico ahí. ¡Cuchi! ¡Cuchi! Caballero, pero qué pájaros me han salido los animales esos. Son la candela. Señores, y en inclusiva les digo que hay un guajiro en Jonte que acaba de cosechar la papa más sexy del planeta. Ponme la foto ahí, pirareño. Mira esto. Oye, ahora sí se vio el perro. Oye, yo no me meto esa papa en la boca ni muerta. Seguro que la normal pinareño, eso que toca el piano, loquito, está, eso es lo que yo le llamo. Un tubérculo alebrestado. Ave María, eso la vaya. Para arrancar, señores. Ahora aquí en el programa tengo de invitado esta noche al primer guajirito director de cine de la historia. Adelante, Crispin Spielberg. Gracias por invitarme, qué orgullo estar aquí en el show. Para mí es un placer que tú estés aquí en el show mío. Vaya, viniste alebrestadito, cuéntame, ¿desde cuándo empezaste tú el cine? Bueno, yo empecé el cine allá en el pueblito, el campo mío, con la linternita, apuntando ahí para las parejitas que iban al cine a apretar y eso, y ahí empecé yo. ¡A ver, cuéntame! Oye, ¿todas las películas de eso son con animales tuyos? ¿Cómo que con animales? No, sí. Mira, sí, sí, yo estoy trabajando en muchísimas cosas. Yo ahora mismo soy un galardonado del cine. No me digas. Porque a mí me han dado un premio a la mejor película por trabajar con animales actores. ¡Ave María, no, mentira! ¡Deja verlo! El premio al Boniato de Oro. ¡Mira por esto! ¡Oye! ¡Mira eso, qué lindo! ¿Esto no se parece un boniato? ¿Y qué es lo que parece, brother? Este yo, esto se parece un... ¿Un qué? ¿Cómo se llama un...? ¿Pero qué es lo que parece eso, chica? ¿Un mojón? ¡Caudilla! ¿Qué es un mojón? ¿Qué es? ¿Se me fue? ¿Cómo? ¡Tira, tira! Oye, dime. ¿Cuánto me? ¿Y qué películas hacen más con animales? Bueno, yo he hecho, por ejemplo, Tiburón. ¿Tiburón? Yo trabajé con una vaca que no sabía la desgracia de nadar. Entonces, con la pata yo la metía para allá para el fondo. Y al final terminé ahogándola. ¿Sí? Para poder terminar la película. ¡No me digas! Sí, señor. ¿Y todas las películas que tienes son con animales, entonces? Todas son con animales. Mira, yo hice la versión también de El silencio de los terneros. Ah, mira. Hice la versión del Padrino, que me trabajó un puerco. Hey. Entonces le puse El cochino. Cochino 1, cochino 2, cochino 4. ¡Ah, me María! Mismo. Y así todo me ha salido de lo más bien. Y ahora con el lío este del intercambio cultural, creo que voy a montar y todo La Momia. ¡No me digas eso! Sí. Oye, ve acá. ¿Y no hay ninguna peliculita por ahí para mí? Bueno, para ti. Yo estoy haciendo un casting ahora porque yo quiero hacer La Guerra de las Mamancias. ¡Ay, qué lindo! ¿Y entonces? Y ustedes son las que me van a trabajar en la peliculita. ¿Quiénes? Ustedes. Mira, yo te voy a hacer el casting ahora. Relájate que te voy a tocar la mamita. ¡Ay, mira! No, no, dale para allá, guajiro alebrestado, dale. Oye, qué cosa. Dale para allá, dale para allá, para justo. Óyeme, producción. Oye, ¿qué? Oye, se me fue. Ah, están alebrestaditos los conductores estos. Oye, señores, ahora sí vamos por el momento los comerciales que don, los que dan billetes, los patrocinantes. Guajira que estás por parir, ya llegó a Miami la mejor tienda de canastilla campesina, Potrero Baby, para que le compres a tu vejigo lo último que se usa en el campo. Tenemos pamper con hoja de plátano para que el niño se sienta cómodo y feliz. Tenemos biberones con la leche sacadita directica de la teta de la vaca. Tenemos manteca de puerco para si se le pela las nalguitas. Y si compras más de $40, te llevas un machete bien afilado para que se lo metas al vejigo y juegue en el corral. Eso todo lo encuentras aquí en Potrero Baby, tu tienda de canastilla guajira. ¡Familia! Y ahora sí,
sí viene la parte que me gusta a mí. Ay, colirio lindo, no te vayas de mi vida. Suena los cebollinos. Escucha lo que te voy a decir. ¿Qué cosa? Oye, peluca, le dicen por el pelado. La última vez te burlaste. De mi mujer al descaro le dijiste, bicho raro, dijiste que estaba fea. Es verdad. Estaba fea. Mira, hoy la traje para que veas. ¿Aquí? Que estabas equivocada. Ay, por favor. Mi mujer no es fea nada y la tengo embarazada. Ay, no. Ay, Braudilia linda, ya la tengo embarazada. Ay, qué fea. Pasa. No es fea nada. Dios mío, ¿qué pasa ahí entonces esta niña? Sí, es muy linda. Este vejigo que traigo. Qué fea eres. Como se hizo con esmero, me va a salir abogado, ingeniero, pelotero. ¡Ah, va a ser un chamaco sano. ¡Qué cosa! Bello como su mamá. ¿Sabes bailar? Y con tremendo machete. ¿Ah, sí? Igualito a su papá. ¡Ay, a la cucha! Escúchame bien, Braudilio.